That's the very foundation, the foundation of your life. Because the truth can only be one. Lies can be hundreds. But the intelligence that perceives directly what is not true or what is false. I learned that it all changes in an instant. Vinyasa, move with intention, move with your breath. So, every time I take a photo that's in landscape mode, I always like to take three other ones. Unclog this whole line of energy, then we have the best chance of getting her pain to go away. So you should be quite close to failure with a few reps left in the tank. So first, any human mind is in make, let's say, some kind of a blueprint or daily. Esto que acabáis de ver, y que es algo rutinario ahora, en realidad es un hecho enormemente revolucionario. En mi propia casa, en mi propia mano, tengo acceso a una cantidad de conocimientos, experiencias y personas como jamás antes se había visto en la historia. Aunque hubiese sido millonario y hubiera podido ir a las mejores universidades del mundo a la vez, todas. Y lo curioso es que YouTube no es lo mismo que acceder a toda esa información escrita que hay en internet. No es lo mismo que acceder a libros, que es algo que de alguna manera siempre ha estado ahí. YouTube es acceder a una experiencia visual, auditiva y humana de alguien que tiene algo que decir, algo que transmitir o algo que enseñar, con toda esa otra información inconsciente y vivencial que conlleva ver a alguien hablar. Y además, la posibilidad de conectar de una manera mucho más directa. Y la cuestión es que nos cuesta entender esto porque es algo muy nuevo, porque es algo muy amplio y porque está en las primeras fases de desarrollo. Incluso la gente que trabaja en YouTube le cuesta verlo, como pude comprobar hace un par de meses cuando fui a la sede de YouTube o Google aquí en Madrid para el Día del Creador de YouTube. Todo lo que allí nos contaron a los youtubers españoles eran cosas muy técnicas, muy superficiales. Cuestiones de imagen de tu canal, cómo conseguir más suscriptores, cómo conseguir más visitas. Muy superficie. Pero bueno, como ocurre en un montón de ámbitos en la vida, muy superficie. Pero no, ¿qué es YouTube en realidad? ¿Cuál es su potencial para la humanidad? ¿Y cómo enfocar nuestras creaciones, nuestros materiales, para aprovechar al máximo esas posibilidades? De hecho, les comenté esto en el informe que rellené al final, pero no me hicieron ni caso. Fijaos, hace muy poquitos años, si querías aprender de cualquier tema, lo primero era recurrir a libros, que muchas veces eran difíciles de encontrar, no se vendían en todas partes, y que además habían sufrido un proceso en una editorial con un montón de filtros que seguramente habrían modificado la idea original del autor, por cuestiones de marketing, económicas, etcétera, etcétera. Y eso, los libros que llegaban a ser publicados. Pero imaginaos la cantidad de libros que nunca llegaron a ser publicados, porque no iban a dar beneficio suficiente. ¿Y en la televisión? Multiplicado por 100. Cuando pones la televisión y buscas entre los canales que haya, hay que ser conscientes que detrás de cualquier cosa que aparezca ahí, hay equipos enormes, estudios carísimos de producción y cantidad de gente. Guionistas, productores, directores, más productores. Es una estructura enorme. Es decir, cantidad de gente, cantidad de pasos, cantidad de filtros, cantidad de burocracia, desde la creación hasta nosotros los espectadores. Y por tanto, cantidad de problemas, cantidad de trabas, cantidad de sesgos, porque para sostener una estructura así, hace falta obtener mucho beneficio. Y para obtener mucho beneficio, hace falta tener mucha, mucha audiencia. Y para tener mucha, mucha audiencia, solo se pueden emitir ciertos contenidos de determinada manera. Porque si no tiene audiencia suficiente, no da dinero. Entonces, es como si no existiera. Y otra forma de aprender cualquier tema antes era apuntarse a clases, apuntarse a cursos, apuntarse a conferencias, talleres, pero que normalmente son de pago. Entonces, con nuestros recursos limitados de dinero y tiempo, ¿a cuántos temas podíamos acceder? Eran muy limitados. El conocimiento hasta hace bien poquito, en realidad seguía siendo muy limitado. ¿Hasta hace cuánto? ¿Unos 7 u 8 años? Pero hoy en día, en YouTube, de repente, tienes una conferencia gratis del autor del libro que te cambió la vida, por ejemplo. Y ves el vídeo, escuchas las palabras, conectas, le ves hablando y de repente algo muy profundo cambia dentro de ti. Y esa vivencia te abre los ojos.
O un día dices, por ejemplo, necesito manejar mi estrés porque estoy enfermando, estoy mal de salud. Entonces coges el móvil, das con un vídeo de yoga, pruebas, experimentas, aprendes respiración, tu nivel de estrés baja y te sientes genial. O descubres, por ejemplo, que tu pasión es la fotografía, entonces coges el móvil, buscas en YouTube y encuentras vídeos súper completos del arte del retoque digital, por ejemplo, como aquí los de un servidor. Y sigues aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y un día llegas a cumplir tu sueño de dedicarte a ello. O aprendes sobre nutrición y sobre lo que es realmente sano comer, no lo que nos dice la industria médica o alimenticia, muy sesgada económicamente, y consigues perder todos esos kilos de más. O aprender a cómo entrenar gratis en casa, o cómo socializar mejor, o cómo otros consiguieron cumplir sus sueños, o temas enteros de psicología que te hacen entenderte mucho mejor, o sobre filosofía, historia, etc. Es interminable. Y además, prácticamente sobre cualquier cuestión que podamos necesitar resolver en nuestra vida, desde cosas muy cotidianas, como cómo abrir la puerta cuando te quedas fuera sin llaves, a cómo encontrar el camino en tu vida, ya hay información muy útil en YouTube. Y además, ves a la gente haciéndolo, ves a la gente expresándolo. No son palabras escritas, que a veces cuesta conectar con ellas. Si quieres aprender cualquier cosa, puedes ver a gente haciéndolo. Es como mejor se aprende. Y si no hay esa información, investiga, fórmate, coges el móvil y puedes grabarte haciéndolo. ¿Y por qué traigo este tema que podría parecer menor a mi canal? Porque YouTube, sin pretenderlo, se está convirtiendo en el canal, en el vehículo, para una de las mayores transformaciones a nivel personal y social que puedan tener lugar. Porque no tiene filtros. No está manipulado por políticos, ni dueños de cadenas de televisión, ni sociedades poderosas ocultas. Entre yo, que estoy creando este material, este vídeo, y tú, que lo estás viendo, no hay nadie. No hay nadie más. Es directo. ¡Pong! De aquí, ¡vuk! A ti. Democratiza el conocimiento a un nivel brutal y hace conectar y compartir entre personas de todas las culturas del planeta, algo que nunca había ocurrido tan directamente antes. Esto nos une, esto crea comunidad, rompe ideas y prejuicios inculcados por el sistema, deshace la programación y el lavado mental, y libera infinidad de ámbitos humanos para que podamos seguir evolucionando como especie, por medio de extender por todo el planeta las ideas que de verdad son positivas para la vida, y no las que atienden a intereses meramente económicos o de poder. La televisión, por desgracia, nos hace ser durante el 95% del tiempo que la vemos meros clientes. Y en parte, otra de las razones por las que cuesta todavía entender esto es porque una gran cantidad del contenido que se sube a YouTube no atiende a estas ideas que comento. Porque como YouTube es una tecnología tan joven, los que la cogieron con más fuerza al principio fueron los más jóvenes. Y al principio lo que más abundaba era contenido para ellos. Entretenimiento divertido, original y único en el mejor de los casos, o contenido vacío, nocivo y con el único objetivo de llegar a ser famoso o ganar mucho dinero en el peor de los casos. Y también hay que ser conscientes de que la mayoría de las cosas que aparecen aquí son opiniones. No tiene por qué ser conocimiento definitivo, objetivo, válido, científico. Es decir, nosotros tenemos que actuar como filtros y ver si esa opinión, si ese conocimiento es positivo o útil para nuestra vida. Pero es que esa es parte de la belleza de YouTube. YouTube es una tubería, un canal de expresión para todo tipo de creaciones humanas. Hace poco, echando la vista atrás, recordé cuando empecé la carrera que yo quería aprender un montón de cosas, pero no tenía los medios, no podía acceder a esa formación. Quería aprender a tocar el piano, aprender sobre nutrición, sobre salud, fotografía, yoga, habilidades sociales, infinidad de cosas. Y me parece realmente sorprendente recordar que hace tan poquitos años no podía aprender estas cosas, no podía acceder a ellas. Y ahora, ahora mismo, hoy, están en mi mano. Está todo a mi alcance. Es decir, que puedo seguir caminando por donde quiera, que la falta de dinero para formación no va a ser lo que me frene. Entonces, es labor nuestra saber utilizar esta plataforma y seleccionar contenidos activamente para que se convierta en la herramienta más potente que jamás haya existido para encontrar y construir nuestros propios caminos. Cris y Ari, que son partner managers como yo también, y bueno, vamos a estar aquí todo el día con vosotros, así que...